En el líder del ranking podrás escoger entre muchísimos premios. Si tienes una de estas tarjetas, ahora podrás comprar lo que quieras en internet. Por eso, bienvenido.
¡Ey, viejito! ¿Cómo estamos? Cacha, ese corte de pelo. Ah, cosplay de Ramón Yao. ¿Cómo están? ¿Cómo están, cabros? Tantas lunas. Supongo que hoy se van a portar bien, po. Ah, mira que últimamente se han portado bien como la tula. Bien como la tula. All culiao pelado. ¿Cómo estáis? Bien. Oye, perdónenme que los dejé tirado el viernes, weón. No pude transmitir el viernes. Tuve como un problema así como a última hora. Y se me fue hasta decirles, ¿cachai? Así que puta, lo siento, weón. Pero aquí estoy, ¿ya? Perdónenme, perdónenme. Rololo 10 se acaba de suscribir 3 meses ya. Muy bien, muchas gracias, compadre. No sé por qué no está saliendo el hombre araña. Porque ya lo puse, ya lo puse. Veo todos tus videos, César. Soy como la wea, sí, puta, perdóname, cabrón. Perdónenme, como te digo, no quise que así fuera. Pero, ¿qué le voy a hacer, weón? ¿Qué le voy a hacer? Oye, vamos a seguir con God of War. De donde quedamos la vez pasada. Así que no más terrorismo. ¿Por qué tan desaparecido, mijito? Puta, es que está desaparecido, weón. Espera un poquito, que se me cierran todas estas cagas. Dame un segundito. Me cobró Spotify. Ya bien. El César casi ya no tiene papada. Me llena de orgullo ese muchacho. Ah, tengo menos. Tengo menos. Tengo menos. Sale el hombre araña, pero no se escucha. Puta la weá, ¿y por qué no? Qué raro, a ver, vamos a ver aquí al tiro en las alertas para configurarlas. Según yo, salen todas, po. A ver. Sí, pues no, sí está. Está el hombre al año. Se lo vamos a subir un poquitito. A ver. Sí, sale. Lo que sí tengo que sacarle el sonido a esta cagada de canción culiada. Que esta canción es bacán, sí, weón, me encanta. Pero ya, porque después escucho las campanas y no tengo ganas de escucharla. Sale, pero no se escucha. Qué raro, compadre. Déjame ver al tiro esa weá. ¿Por qué es que sucede? Alert box, ¿no? La cajita de alerta está prendida. El volumen está todo. Vamos a ver, quizás es porque está el audio muy bajito nomás. Oye, vamos entonces a continuar. Está desaparecido mi rey. Está más pelado que antes. Lo que pasa es que me corté el pelo nomás, pues weón. Todos diciendo que el podcast estuvo fome y que el César se demora en empezar, pero nadie dice, César, ¿estás bien? Yo estuve bien. Oye, y el último podcast están divididos, compadre, la impresiones, weón. Es como, al menos no es como el de Panchoso, que el de Panchoso como que directamente lo odiaron todo así, oh, la wea mala, pero este está como dividido, hay uno así bacán el cambio y otros, oh no, la wea pésima. Pero en lo que respecta como a reproducción y esa wea, bueno, se ha escuchado más que los últimos que hemos subido. Así que yo por ese lado lo veo, ¿cachai? Yo al menos siempre lo veo como por el Patreon también, porque en el Patreon pusimos ya, venía esta mina que hay preguntas, bueno, caleta de gente preguntó. Así que a llorar a la FIFA nomás. A llorar a la FIFA. ¿Por qué se ve así esta cagada? Ya, espérame. Hola, peladito rico. Oli, oli. Déjame ver. A mí me gustó el podcast. Bueno, el podcast estuvo repiola y me iba a amargarme toda la semana. Sí, pues si a fin de cuentas tenemos que ir cambiando, bueno, de repente. Esto es aquí. Debería salir. ¿Cachai que un loco me mandó un Excel? Perdóneme, compadre, por no darle el crédito correspondiente. Me mandó un Excel como, cacha, aquí están todas las configuraciones según juego. Onda, ponle esta weá. Va, mira, estoy clarito. Pone este para el God of War y debería correrte la raja. Y como que está corriendo igual que siempre nomás. Así que. Puh, puh. Puh, 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 puh. El podcast estuvo a la raja, solo que la ICAT hablaba tan rápido y no modula. Hay que bajar la velocidad del video. Sí, porque de repente la gente habla más rápido y no. Y además que igual tienen que entender, puta, que otros así como, no, weón, el del Metal Chef, el del Dylan y esos locos yo los conozco hace años. Así mi primo, el Loncho, así como los conozco hace años, no puedo esperar. Y era un invitado así como, no, tenéis que ser igual que nosotros. Sí, no, esa weá es ridícula, weón. Oh, no me acuerdo de esta weá cómo era. Ahí, bien. ¿Dónde juegas? ¿En Play 2? No, esto es un emulador nomás, compadre. No tengo para capturar Play 2. Oh, cagué, cagué, weón. Mentira. Su cosplay de Gomer Pyle. Buena.
Que vuelva la discusión y el debate. Sí, pues compadre, si de repente me estoy pasando el God of War en modo dame un God of War y la weá está repeluda, concha de tu madre. Pero ese es como el difícil, porque en difícil yo lo jugué y es pasable, es peludo, pero es pasable. El God of War, así como la versión más difícil, es injugable, la cagamos. Los culiados suben de nivel así ellos solos. De repente estáis peleando y si le estáis sacando mucho la chucha, los culiados suben de nivel así, no puede darle punto. ¿Cacharon que va a salir un multiplayer del Ghost of Tsushima? La wea buena. Está bueno el Ghost of Tsushima. Yo hoy día terminé de escribir el video sobre Ghost of Tsushima. Así que debería estar pronto esa wea. Conche tu madre, no me maten, po. Mira, de nuevo la cagué. Oye, ¿viste el DC Fandom y los trailers que salieron? Por ejemplo, el de Batman, ¿cómo lo encontráis? Cacha que vi, no estuve viendo el DC Fandom así como sentado, ya veámoslo, sino que fui cachando como las noticias. Y sí, mira, el Gotham Knights, no sé si me tinca, weón, porque como que no entiendo, es un Elseworld la weá, ¿cierto? Porque está Tim Drake, pero también está Bárbara Gordon como Batichica, pues, weón, no está como Oracle. Entonces, ¿qué weá? ¿Por qué pasa eso? Porque si está Tim Drake, ella ya debería ser Oracle, pues, ¿o no? Alonso Ortiz manda 3 lucas, dice, me llamo Alonso y la primera vez que te dono, te sigo hace 2 años y me encantan todos los videos y directos, lo paso a la raja, así que aquí van unos pesitos para usted, muac. Mac para usted también. Sí, es un Elseworld. Ya, bacán. Viste, si yo estaba hablando con gente, pero ¿y entonces por qué metieron la corte de los búhos? La corte de los búhos también es un Elseworld, ¿no? Pues bueno, o sí. Recuerda que en Arkham Knight también está Batichica. Ah, ya, pero entonces es como una secuela del Arkham Knight. Que como te digo, yo hace mucho tiempo que no leo Batman, ni un cómic en realidad. Entonces me anduve como perdiendo. Onda, entiendo que está el Dick Grayson como Nightwing, ya bacán. Pero suponte Jason Todd está como Red Hood. Hay un Red Hood ahí, no debería estar muerto ya, por muerte en la familia. Un mago lo hizo, ahí está, un hechicero lo hizo. Estaba leyendo una weá así como, no, el César igual la caga porque a veces hace misgender, como con la Daniela Vega, porque parece que en el video de la jauría, cuando dije, puta, el problema de esa weona es que es un hechicero. Hay gente que se lo tomó como literal, que yo le decía un hechicero en lugar de una hechicera. Como ya. Bueno, me están sacando bien la mierda. Ah, como que se nota, ¿cacharon que hace tiempo que no juego? Entonces es que nos sacamos de la mierda este pelado culiao. Al agua, pato, no. Se supone que Jason Todd es Red Hood, revivió anda a ser como. Sí, pues yo también entiendo que Jason Todd es Red Hood, po. Y por eso no sé por qué está vivo. Buena, guatoncito, te extrañé. Mi profe filosofía se enojó por tu resumen de la jauría y yo me quedé callado. Sí, weón, caché que yo vi una weá en Twitter también, así como. Ay, no, si a este culiado le gustó porque su masculinidad frágil y la weá. Masculinidad frágil. Y yo le puse puta que tenía un review de una mina, weón, que tampoco le gustó. Supongo que también su masculinidad frágil. Y ahí me fui bloqueado. Me fui bloqueado. Bloquea 3. Bájale, Cesarito, está muy fuerte. Al tiro, compadre. Al tiro y aprovecho de bajar esta vuelta. Vamos un segundo. Cacha, que abrí otra weá. Uy, quedó las zorras. Cacha. ¡Ah! Oh, como quedó la cagada más grande, weón. Cell Snorkling dice por 100 bits. ¿Le puedes enviar un saludo a Carlos Subiabre, por favor? Ah, no, eso fue hace 5 días. Eso ya fue, bebé. Tren del Scam, súbanse. Y Metsu Morgoth, 7 meses ya, 7 meses siguiendo viejito. Ay, aquí seguimos apoyando hasta que nos vayamos. Todos Funaki, muchas gracias, compadre. Ya, vamos a sacar magia porque energía igual tengo un poquitito.
Sigue hablando del DC Fandom por Cesarito. Ya, pues, entonces el tema es que el Gotham Knights igual me tinca, pero no así, oh, conche tu madre, tengo que puro jugarlo. Como que me habría gustado una wea más de Batman. Pero al mismo tiempo igual entiendo que está bien que se hayan alejado un poquito de Batman, pues no van a ser siempre Batman. Bueno, y además que esos locos son Warner Brothers Montreal, que son los locos que hicieron el Batman Arkham Origins. Y el Arkham Origins es como el más mulita de todos, precisamente porque no lo hizo Rocksteady, y es porque es como medio caricaturesca la wea. Yo no lo encontré necesariamente malo el Arkham Origins, pero sí el más charcha. Entonces tampoco me tiene tan así. Ahora el de Suicide Squad, la verdad no sé, weón. Siento que Suicide Squad está como muy arruinada la wea ya, como que las películas la cagaron, después hicieron esa wea de la Harley Quinn, y ahora van a hacer otra que se llama The Suicide Squad, así como película. Entonces no sé, weón. Igual lo probaría, ¿cachai? No te digo así, ay no, este no lo juego ni cagando. Pero la verdad es que Suicide Squad así como marca no me dice mucho. Igual he leído muy poco, weón. ¿Cachai? A lo más me he leído así como un cómic de Suicide Squad una vez. Y vi la weá Assault on Arkham, esa de las animadas de DC. Igual estaba piola. Pero sí, darle la oportunidad, además. Ahora respecto a las películas, puta, el de la Wonder Woman, sí, como que ahora le tengo un poco más de fe que antes, porque el primer trailer me daba como mala espina nomás. Y la de Batman me tinca, weón. Me tinca, yo le tengo fe al Pattinson, weón. Le tengo fe. La única película buena de Batman es Batman Lego, y se sabe, claro. En ese caso, a mí la que más me gusta es Batman Returns, weón. Yo siento que Batman Returns es la más bacán de Batman. Qué weá más mala la animación de Batman Ninja. Cacha que yo no he visto Batman Ninja todavía. Y en parte es porque me dijeron también esa weá. Como que estaba media charcha. Pero igual quiero verla. Porque las animadas, a mí me gustan, weón. Las animadas de... parece que ya había grabado. Marvel supo mejor cómo vender y unir su mundo. DC aún está en búsqueda. Weón, y el Snyder Cut, culiado, le tengo cualquier fe, weón. Vamos el Snyder Cut. Lo que pasa es que, al menos por lo que yo caché del Snyder Cut, como que ya cacharon... Me da la impresión de que se dieron cuenta que es como ya, no tenemos que hacer chistes como Marvel. Puta, ¿dónde era la entrada de la weón? Ahora, ¿se podrá arreglar así tanto? No sé, pues, weón. Hay que verlo. Batman Ninja es muy rara. El Snyder Cut va a ser como de 4 horas. ¿En serio, weón? ¿Tanto va a durar la weá? Ahí es donde uno cacha el poder de la edición, pues viejo. ¿Por dónde se entra, weón, esta weá de no poder manejar las cámaras, culiao? Dividía en dos partes. Ah, ¿en serio? Yo pensé que era una película nomás, el Snyder Cut. La animación de Batman Ninja de toda zorra, pero la historia guatea mucho. Parece que aquí en el primero, ¿no? No. ¿Quién me habla tanto? No, ya no llegué. Debe ser el de más allá, me tinca, ¿cierto? Debe ser el de más lejos, no me acuerdo. En el último pilar, ya vale. Vale, compadre. No me acuerdo nada. Encontré filete del trailer de Batman. A mí igual me gustó, weón. Me gustó. Yo, como digo, yo le tengo fe al Pattinson, weón. Yo creo que él es capaz de hacer un buen Batman. El weón es buen actor, weón. Es re bueno. Aquí está la weón. ¿Cada cuánto te cortas el pelo? La verdad, no tengo como un tiempo, sino que me miro y digo, ya estoy listo. Pasa que aquí como que me sale menos pelo que en el resto. Entonces aquí me empieza a verse como más por los lados y no tanto al frente. Y sobre todo cuando aquí se me hace como un remolino culiado blanquito, y yo digo, ya, hora de cortarse el pelo.
Espérame, que tengo que responder esto porque tiene que ver con el video. Perdón, perdón. Ahí sí. Pelo de esclavo egipcio, sí. Así es. Walk like an Egyptian. Oh, The Boys, weón. Terminé de ver The Boys. Qué serie culiada más genial, conche de tu madre. Y lo bueno es que ahora. ¿Cuándo sale el día antes de mi cumpleaños, po? Sale la 2, porque yo estoy el 5 de septiembre. Creo que sale el 4, ¿no? El viernes. Weón, ¿sabéis qué? Quiero verla y también me gustaría leer el cómic, pero ¿sabéis lo que me da miedo? Es que siento que me va a pasar lo mismo que me pasó con The Walking Dead. Yo The Walking Dead vi 2 temporadas, como que no podía esperar a la tercera, entonces dije, ya voy a empezar a leer el cómic. Y donde lo empecé a leer, el cómic es tan ridículamente superior que The Walking Dead, así era como inmirable la weá. Aunque igual convengamos que The Walking Dead como serie igual está de perro, po, ¿cachai? Igual no es una buena serie. Entonces me da miedo que si me pongo a leer The Boys me va a pasar lo mismo, voy a estar así, nada, mejor el cómic y no va a poder ver la serie y disfrutarla por lo que es. Ese es el miedo que tengo, ¿cachai? Entonces no sé si ponerme a leerlo. Chao. ¿Qué voy a hacer el este trailer pelado, culiado? A ver si me corté el pelo, po. Chao. Pelado rico, me raidearon. ¿En serio? ¿Y quién me raideó? Déjame ver al tiro. ¿Quién me hizo el raid? La señorita Claire. Oh, la señorita Claire. Muchas gracias por su raid de 19 personas. Muchas gracias. Alvarito manda 100 y dice: para ayudarlo con su dieta, se nota que da frutos. Oh, y muchas gracias, compadre. Y Sil Doster acaba de regalarle una suscripción también a Arcath. Y Androimer se suscribió. Bueno, muchas gracias, cabros. Perdónenme que estas weas raras como que nos están sonando por algún motivo. Recuerda el tema de los nuevos mods, ¿verdad? Sí, ya los tengo ahí en mi lista. Perdóname, weón, se me olvidó hacerlo. Estoy como. ¿Cachai? Que siempre que tengo que transmitir es como ya. Uy, ¿por qué se cerró esa puerta, culeado? Culeado. Siempre que tengo que transmitir estoy como listo y a las 8 empiezan a necesitar quedarme puras cagadas y a llamarme, todo, pura wea y es como, oh no. ¿Cuál será el siguiente juego? La verdad, aún no lo hemos definido. ¿Sabéis qué? Me gustaría jugar el Tony Hawk acá, pero no sé si jugarlo así y terminarlo, ¿cachai? Pero me gustaría como probarlo. Cuando salga. Que esa wea creo que también sale como el fin de semana de mi cumpleaños, creo que sale. Un Dead Space. Dead Space, claro que podría ser. ¿Por qué estás jugando menos veces a la semana? No, si es que si juego lunes, miércoles y viernes. Si el problema es que el viernes pasado tuve un problema y no pude, ¿cachai? Y además ni avisé el culiao como el pico. El culiao pololo tóxico. El Tony Hawk con o sin piernas. Sí, pues. ¿Verdad? Los culiaos malos, weón. Juega al Half-Life, que algunos te la. Sí, también podría jugar al Half-Life. Y ese lo puedo jugar con mouse y teclado, como que quiero aprenderme a. Quiero acostumbrarme a jugar con mouse y teclado. Con mi hermano chico íbamos a jugar el Dead Space 3 con mouse y teclado, yo al menos, pero se me hizo imposible. Es que son demasiadas mierdas. Como que si tenéis que moverte y un par de clics pa' weá, ya bacán. Pero en el Dead Space tení el Stasis un botón, la Kinesis otro botón. ¿Cachai? Más encima que recargáis como con. Disparáis como con cuadra. No, no disparabais. No, no era disparar que disparara con el clic. Pero había una weá que era con el cuadrado. Con el shift te agachaba y una weá así más rara que la mierda. Por ejemplo, el Portal yo lo puedo jugar con mouse y teclado. Pero esa weá es moverte y un botón de disparo nomás.
sería todo. Ah, y esta es la entrada, soy bien imbécil. Para acá no es. No, para acá no es. Se termina hoy. Honestamente, no tengo idea. No tengo idea cuánto le falta. Yo no me acuerdo bien de cómo la duración de esta wea. Según yo, aquí ya podría haber abierto. Como que estoy perdido ahora. No sé para dónde tengo que ir. Creo que tengo que subir aquí a la agüita. Y ahora que puedo nadar, tengo que tirarme por la agüita abajo, creo. Cada día más rico, bebé. Yo pensé que tenía esa calaverita. Al parecer no, y soy un imbécil. Esa calavera lo ocupa. ¡Oh! ¿Llegamos al Minotauro? No, pues todavía no, ¿cierto? ¿Estabas en Estados Unidos para 9-11? No, yo ya estaba acá en Chile. De hecho, yo vi esas noticias en el colegio. Y mi mamá me fue a buscar, así como, weón, cacha esta weá. Y fue como, wow, terrible cuático verlo, porque nosotros vivíamos por ahí. Y el hombre araña, guatón culiado rico, te prometo que lo puse, te prometo que lo puse. Pongo una F boca abajo en modo de defensa. Estuvieron acerca del trailer de Batman. Como digo, pues yo cuando lo vi, la verdad, le tengo fe, weón. Le tengo fe, quiero verla. Creo que Robert Pattinson puede. Creo que él se la puede. Voy a esperar a que me saquen más la chucha y después vuelva por ese cofre, ¿no? Andan tirando un segundo proyecto para sacar otro 10% de AFP. ¡Vamos nomás! Pásenmelo todito nomás. No, viste que falta por el Minotauro. ¡Ay! Aquí vienen esos centauros culeados maracos, weón. Yo pensé que el L1 triángulo era como que tiraba una y después la otra y después las dos. Parece que ese es en otro, ese es como en el 3. Y el video del Conker creo que mañana lo voy a empezar a escribir, weón. Bueno, creo que mañana lo voy a empezar a escribir porque hoy día escribí el del Ghost of Tsushima. Entonces mañana voy a grabar el de Ghost of Tsushima y yo creo que aprovecho de escribir el del Conker. Y eso. Arquitecto culiado chato, se le murieron los huevos y pone, usa los cráneos como ya deseo, culiado maricón. Muy bueno el juego del fantasmita, sí, me gustó harto, weón. Bueno, ¿cachaste que ahora para fin de año, creo? Como para noviembre, no caché para cuándo era.
sacaron una actualización para que podáis jugar en línea, hacer como misiones con amigos y duelos también y toda la weá. Así que piola. Juega el Resident Evil 2 Remake después de este, please. En hardcore sí, pues compare. Ah, pero no, yo creo que lo más probable es que haga el Half-Life, porque me lo han pedido bastante. Hades challenges you to make blood sacrifices on his altars before you can pass. Ayer vi Naranja Mecánica y me encanta cómo le hicieron referencia en el Conker C1. Estos monos culiados que me cargan, weón. Desde octubre pido del Half-Life. Sí, fue como el Conker. El Conker me lo pedían y me lo pedían, caleta, y yo así como no, ya no sé. Hasta que lo hicimos. Y puta, el juego culiado hermoso. Ya, entonces, para quienes no estén al tanto, hay que matar a estos reculiados aquí en esto, aquí en sus altares, ¿cachai? Si los matáis afuera, vuelven a salirte más y más y más. Claro, tíralos para afuera, po. Maricón, weón. Es gracioso que el primero que apareció lo maté así súper rápido. Y ahora todos estos otros weones están súper duros. Ay. So Rage of the Gods nomás. Let the Rage of the Gods drive your blaze, Kratos nomás. Nah, wea. Ya. Vénganse para acá, pues mierdas. ¿Para cuándo el Nier Automata? También quiero jugar esa weá. Y de hecho me lo regalaron para Steam. ¿Sabéis que tengo que comprarme otra tarjeta, weón? Parece, pareciera. Porque la otra vez estaba renderizando un video así, weón, y se demoró más que la mierda. Y yo recuerdo que antes no se demoraba tantito. Tantito, o sea, como el chavo. Entonces no sé qué onda. A lo mejor tengo que actualizar la tarjeta, weón. Lo malo es que son tan caras todas esas mierdas, weón. Como que ya igual puedo sacar el 10%, pero igual es muchísimo dinero en una tarjeta culiado, weón. Para jugar juegos culiados. Se parecen a La Roca cuando actúa en La Momia, ¿cierto? De hecho, yo me acuerdo que... Se decía eso. Pero renderizando las tarjetas sin el procesador. Pero no se supone que además también depende de tu tarjeta de video. La tarjeta de video igual depende del... también depende en el render, po. ¿Cachai? Porque una vez es cuánto se demora el render y otro es como el que lo haga. Procesador. Sí, depende mucho para edición aparte del procesivo. ¿Has visto alguna figurita del Conker por ahí en internet? No, weón, no, si no sería el primero en comprarme una, culiao, créeme. La otra vez me mandaron una como cacha, está en Amazon, pero igual estaba súper cara. Estaba súper, súper cara la weón, entonces... Pero mono de mierda, culiao, grande, weón. Buen procesador y un buen disco sólido SSD. Sí, sí, el SSD que tengo está bien, weón. Y de disco duro tengo 2 teras, así que... No el sólido, sí, weón, el otro. El disco duro no. Yo creo que, claro, es cambiar el procesador y la tarjeta, una weón así. Porque tengo un amigo que es terrible con Putin. La otra vez fui para la casa y claro, con el 10% el culiado se compró un... Es de estos weones que tiene los gabinetes de color y toda esa wea. Si las cagas brillan por dentro, es de esos weones. Si cacho que un día lo va a llevar mi tarro y lo va a decir, ya mira, esto es. Este es mi tarro. ¿Qué hago? Y me va a decir, quémalo. Véndelo como chatarra. No, si este tarrito igual funca, weón.
Igual me ha ayudado bastante. Puta, recuerdo que yo esta weá la empecé a hacer con editar Movie Maker, pues. Oh, no me da para más. Ya. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Ya, véngase usted para adentro. Ahí, quédese ahí nomás, amigo. Listo. ¿Cuándo su video armando un PC a los Henry Cavill? Ay, en todo caso, man. No, yo no podría. A mí me da cuco hacer ese tipo de weá. Me da la impresión de que si lo hago, lo voy a aprender y le van a salir chispas. Pero de pura weá, nada más, po. Parece pan. Sí, formando un pez a guata pelada, así mostrando las tetas. No sé por qué hablan mal del 1050, no es mala tarjeta. No, como te digo, a mí. Lo que pasa es que yo este computador lo compré hace como 2 años, 3 años. Sé que lo terminé de pagar hace súper poquito. Ya, aquí weá que no sube el culiado pesado. What in the actual fuck is going on? Bueno, no sube. Mira, mira. ¡Oh! Se había glitchado. No llegas porque estás chiquito. César, buena generación actual, mínimo una 1660. Sí, porque esa es la weá, ¿cachai? Como que ya para editar no tanto, porque tengo a mi compadre para eso. Pero por último, para que corra weá bien, po. Como digo, a mí la otra vez me sorprendió, weón. Me puse a editar un video y como que se demoró caleta la weá. ¿Por qué? Qué raro. Esta weá siempre volaba. ¿Para cuándo su live de Fall Guys con la Ikata? Lo que pasa es que ya jugué con la Kata, jugué con la Pancha. Entonces tampoco quiero explotar esa weá. Y además que por eso es que no hemos demorado caleta en terminar esta weá. Así que pretendo al menos terminar este juego antes, weón. Además que estaría bueno que al Fall Guys le metieran más mapa y más weá. ¿Cierto? Obsolescencia programada, viejito. Así es. Tal cual, compadre. Tú lo has dicho. Obsolescencia programada. No le pasa tan solo a Solid Snake. Basta de esos juegos de Lolo, señor. Pero es que sabéis que, al menos con el Fall Guys, yo pensaba que era así como, juego culiado de pendejo. Pero bueno, es como jugar el Mario Party. Ahora quizás tú consideras que Mario Party es de pendejo. Ah, oh, what the fuck. Chito Pan se acaba de suscribir por 2 meses. Mua. Mua. Juega con subs, sí, pues weón. De hecho, me gustaría que jugáramos así nosotros, pues weón. Es bueno, pero al rato se vuelve repetitivo. Claro, ¿cachai? Es como para jugar así de ratitos, ¿no? Es como, oh, todos los días así, oh, cabros, puta, perdónenme, es que estoy pegado con el. No, es bacán para tirar la talla un rato. Weá, es como con amigos, ¿cachai? Una, dos, ahí está. Bien. Estas weas tipo Tomb Raider son bacanes. Oh. Me llevo en pleno psico. Bueno, y quita caleta. Ya no puedo mandar F, me las marca como spam. En serio, que quizás han sido demasiadas. Yo al menos sé que el Nightbot no las tiene configuradas para reconocerlas como spam.
Puta, me carga el L1 cuadrado de este, weón. Como que siempre lo hago sin querer. Necesito la panche. Igual irá algún día al matriarcalmente hablando. Sí, pues. Lo que pasa es que ella donde vive está en cuarentena, entonces no puede salir aún. No puede salir aún. César, ¿cómo es tu vida sexual? Oh, hi, Mar. Anyway, how's your sex life? ¿Terminaste The Voice? Sí. Estoy lagueado yo o el emulador. El emulador, compadre, a rato se pega unos bajonazos que no entiendo por qué. Bueno, alguien me mandó un Excel con las configuraciones, las hice y no. Quizás tengo que actualizar el emulador porque esta es como la versión 14.0, una wea así. Y la otra vez me dijeron que iba como en el 16, parece. Mentira que me mataron estas cagadas de mono. Juego culiado bacán, me pasé toda la saga, incluso el Betrayal de Nokia. Oh, gris pulento, weón. Yo nunca pude jugar ese porque en esos años, puta, si nadie, yo no tenía un celular que lo corriera y no conocía a nadie que lo tuviera. Como que nos faltaba el Kiko así del curso, el que tenía así el computador culiado, o sea, el celular culiado caro. Pero en general nadie, weón. Por no ocupar la magia, guacho. Sí, en todo caso. Déjate hacer esa mierda. Vamos a usar la magia ahí, compadre. Solamente porque mi compadre me dijo. Baja el emulador de Java para jugar el God of War Betrayal. Pero ¿y se podrá? A esta altura ya, ¿valdrá la pena? Poder jugar los de PSP era un sueño por ser pobre en su tiempo. Bueno, ahora igual. Pero compadre, creo que podí descargar los de PSP, po. Y si no, están en Play 3, pues yo así los jugué por primera vez. Y los de PSP son los mejores, creo. Bueno, pero eso ya lo hemos hablado acá a cabalidad. Así que no es necesario que lo repita. ¿Por qué me habla tanta gente? ¿Qué hueá, mi hijo puto? Pancho Dosan se acaba de suscribir con Prime. Muchas gracias, compadre. Todavía me acuerdo que le recomendé una PS Vita a un amigo y igual la dejó tirada. Yo nunca he tenido PS Vita, weón. De hecho, nunca he jugado PS Vita. O sea, la he jugado un par de veces a un amigo. ¿Cachai? El compañero pega, así que tenía una PS Vita, pero nunca he jugado. Por ejemplo, siempre he querido jugar el Uncharted Golden Abyss, porque ahí está esa weá. Oh, weón, bueno, mentira que me van a matar estos monos. Sería muy paradójico sobrevivir a los centauros para morir por culpa de estos reculiados. Perdón. Sáquese la ropita, po. Sí, es que yo tengo calor, weón. Esta weá de casa es calurosa, weón. Me saco ropa, pero me tienen que donar, po. Ah, así como soy una thot.
Oye, hablando de thought, bueno, no hablando de thought, pero ¿a qué se refieren cuando dicen que un weón es based? Así como basado, B-A-S-E-D. ¿A qué se refieren con eso? Por favor, explíquenle a la altadita. Que tiene una opinión predispuesta. Ya, ah. Que es pulento básicamente. Ah, ya, ok. Entonces el que tiene una opinión predispuesta, eso es ser basado. Mira, el peor lugar donde usar esa wea. Bueno, nunca más, nunca hagan eso, ¿ya? Basado, basado. Que no, no sé, pues based, así lo he escuchado. Te hizo sentir algo cuando Kratos fue a... Ah, spoiler, weón, esa parte culiada me encantó. Y menos mal que yo nunca caché esa wea, no sabía como que venía. Y cuando ocurrió eso fue, oh, el momento culiado la zorra. Fue bacán porque fue una manera inteligente que tuvieron de hacerte usar las hachas, pues, a diferencia de todo el otro God of War, que siempre las armas como que nah, ¿quién las pesca las weas? ¿Conoce hueones terraplanistas? Si así se puede dialogar con esos hueones. Puta, no conozco ninguno y no se puede dialogar con esos culiados. Yo por mucho tiempo, creo que ya no, yo estuve metido en un grupo de Facebook de terraplanistas, así como para reírme todos los días, pero hueón, son, los culiados son muy pa' la cagada, hueón. Son gente muy conchetumare. Bueno, esos bajazos de frame, pero qué bonito, gracias. Pero ¿cuál es el estereotipo culiado del terraplanista? Es que, al menos por lo que yo he cachado en esos grupos, ya mira, puta, digamos que, claro, ya nadie sabemos si en realidad la Tierra... Ay, pero es que bueno. Es una wea muy tonta. Pero ya, digamos que nadie sabe así que la Tierra en volada es plana. Ya, digamos esa wea que lo quería investigar al menos. El problema de estos reculeados es que son como súper arrogantes, po. Siempre que leí sus weas es como despierten, malditas ovejas, imbéciles. Así que estoy como, weón, vos sos el único culeado que ha weonado. Oye, tengo que leer unas donaciones de Flow que ni la he pescado, compadre. Ni la he pescado. Así que vamos a por ello. Gonzalo Graves manda una luca y dice: estoy viendo Los Sopranos y llegué al capítulo de la Tracy. Solo puedo decir... Ah, no lo voy a decir. Conche tu madre, te odio. Yo te entiendo, compadre. El capítulo de la Tracy me encanta, weón. Es súper triste. University se llama ese capítulo. De hecho, creo que siempre sale como en listas de como el mejor capítulo de toda la serie. Sale ese University. Es bacán, weón. Basta de miedo, virus. March 21 dice: buena, Cesario. Oye, ¿ya peleaste con el Minotauro? Todavía no. Pancho Dosan se suscribió. Leorio también. Seba mandó 100 bits y dice: God of War, juego culia bacán. Me pasé. Ah, ese ya lo habíamos leído, perdón. Y si juegas con tu compadre Dildo entero sin lubricación, tengo que. ¿Verdad? Pues de hecho, hay algo que voy a hacer con mi compadre Dylan pronto. Así que ahí van a cachar. ¿No hay código de descuento para la CS7 Win? No, de momento, porque hay solo para los mouse. Pero. ¿Sabes dónde tengo descuento? En Chile Codes, compadre. Si se mete para allá, igual es un 5%, pero bueno, si compráis así como harto, es más descuento, como ni mejor que nada. Así que si compráis alguna plata PSN o de Steam o Plus o lo que sea y la compráis en Chile Codes, tenéis que ingresar el código Cesarito. Cesarito.
Y ahí se llevan un descuento. Vaya, cuidar con el Dylan. Es que ya lo hemos hecho ya. Entonces, como que de nuevo no se pone fome. ¿Y en qué afecta si es plana la cagadita? Sí, yo también acá de eso. Su Twilight Princess para el otro juego. Sí, también podría ser. Puta que soy huevón. No tiene sentido que se habla, no, para nada, pero es que como te digo, es gente culiada muy cuática, weón, la terraplanista. En otras palabras, gasten su dinero, gasten más. No, yo les digo nomás, pues si es que van a comprar código en ChileCodes lo pueden hacer. Pero César, si el delantero es terrible fome. Mira, yo sé que honestamente no veo mucho como sus videos, para serte franco. Así, pero él me cae bien. Un weón muy simpático. Espera un poquitito, perdónenme, weón, que tengo que... Tengo que, ¿cómo se llama? Revisar estas cagadas. El César solo quiere amigos. Solo quiero tener amistades. El Ghost of Tsushima. Weón, el Ghost of Tsushima con subs puede ser, pues weón. Claro que puede ser. Para cuando salga, pero ¿cuándo se supone que sale la actualización esa? La pancha está ganando en views. Que bien, pues bueno, bacán. Sí, no es competencia esta vez. Oh, no alcanzo. Es a la tercera, ¿cierto? Dos. Y no llega. Ahora la tercera es. Oh, de hecho no era la tercera, weón. Más encima la weá me hizo mierda. Me dejó pero para la super tula, weón, sí. Ahora el tema es que ¿por qué aquí no hay nada? Ah, o era para matar a esos monos. Tienes que matar a esos monos y te abre esta puerta, ¿no? Creo que eso era, po. Te faltó matar más monos, sí, así parece. Puta, lo malo es que estoy para la recagada, po.
Porfa, no me mate, amigo. Pero ese fue weazo. Ahí está, listo. No me mates, soy dializado. Espera un poquito, tengo que ir al bañito. Vuelvo al tiro, espérame. ¿Dónde era esta weá?
Uy, uy, uy. Perdón, perdón, perdón. Ya, oye. Ya, se supone que ya matamos a estos hueones. Puta, ¿verdad? Que tengo que poner el chat. Conche tu madre. Alta paja. Perdónenme, perdónenme, cabrón. Su cagazo, piola. Lo siento, lo siento. ¿Para qué vamos a entrar en detalles, pues, bueno? ¿Es necesario o no es necesario? El César dura más que yo. Bueno, me perdí con ganas donde ahora abrí esa puerta, culiada. Debería ser pagado, ¿no? No. ¿Por qué no te gusta la palta? No, sí me gusta ya la palta. O cuando más chico no me gustaba mucho, weón. Bueno. Se te asomaba la tortuga. Weón, ¿a dónde está la mierda, culiao? Mire, y otra vez me caigo. No tenía un juego más moderno. No me corren, compadre. No, si tengo. Lo que pasa es que decidimos jugar este, pues, weón. Oye, conchetumare, ¿a dónde es la weá? Estoy todo perdido. Aquí era. ¿Cómo hace la palta? ¿O me salió huequereque? Este juego es de su estilo. Perdónenme, cabrón, que me... Me hablan y me hablan por el WhatsApp. A mí no me gustaba porque en Pedro, Juan y Diego comíamos palta todos los fines de semana, me pateó. Sí, pues que ya si te patea la weá es diferente, vos. Sorg, oye, en todo caso, weón. Se parece a Sorg. Y ahí sí. Fama máxima. Hablando con la novia, o me salió huequereque. Me salió huequereque. No, son weas, pega, po. Es muy diferente la palta que comes afuera que hacerla tú mismo. Sí, po, weón, obvio. ¿Novia? ¿Le gustan las mujeres? Qué gay. Podréis poner sus especificaciones abajito como idea. Sí, se lo había pensado igual. Lo que pasa es que no sé cuáles son mis especificaciones. Ah, tengo que volver a subir, po. Donde el Zorg. Te mandé un cheer pesado. Perdóneme, compadre Panchan. Lo leo, pero al instante. Dice. Cuenta la talla, le estaban pajeándose en el refri, no puedo, pues, bueno, si esa es una talla que no tiene que ver conmigo. No, yo no pertenezco a esa talla, bro. O sea, no me corresponde a mí contarla. Palta con cebolla y limón, un manjar. No sé si alguna vez he probado esa wea. Palta con limón es como raro. Uf, 10 días con cebolla. Espera un poquitito. Espérenme, cabros, perdón.
Ya ahí sí. ¿Para qué te pago, Cesario? Sí, perdóname, perdóname, que el video es el de las películas Funaki. Está casi listo, pues entonces. Mi compadre me pregunta. Ya, pues bueno, ¿estáis jugando o viendo el celular? Claro. ¿Cuánto le dura la pela? La verdad no sé, bueno. Jungle Raw Fucker acaba de suscribirse también, muchas gracias. Ay, esta parte culiada, ¿era Perú igual o no? Sí, super pao. Apúrate mierda. Y no había nada. Calmado. Llego. Justito, conchetumadre. Está bueno el Fall Guys con skin de Kratos. Está bueno. No, aquí no la hago. Aquí tampoco. Espérate. Ah, conche tu madre. Cagué. Me morí. La weá, weón. Tonto. Espera. Ahora sí. Muerto por su coco en la cara. Puta la weá. Ya. Ahora el tema es que en esta puerta hay algo, ¿no? Porque no sé para qué abrí esa weá si yo sabía que no había nada, weón. De puro pago. O no hay nada acá nomás y estoy puro weando. Tampoco hay nada, culiao. Hay una magia infinita. Claro. Hay un portal para terminar el juego de inmediato. Oh, igual no se veía nada, weón. Una pluma y un ojo. ¿Para cuándo el Persona 3? No sé. Unas tuberías que te deja elegir mundo, claro. Ya, esa no es. Esa de ahí tampoco. Esta de aquí tampoco. Esta no sé si la abrí, weón. Vamos, apúrate, weón. Medio con piedrazo igual. Estoy ensayando unos poemas para cuando tenga polores.
Anda al fondo, había un cofre. ¿En serio? Oh, qué paja. Pero al fondo, ¿no? Como a puertas culiadas entre medio, ¿cierto? Porque esa weá de las puertas culiadas entre medio ya me tenían como terrible chato. Tener pololas de maraco, un macho tiene pololo. Un macho. Al fondo, literal fondo, ya bacán. Déjame matar a estos reculeados pesados. Uah, weón. Weón, me tienen para el ritmo estos culiados chicos, po. Usar el círculo es de gay. No, porque yo debería estar usando el círculo en todo caso con estos hueones al menos. Para sacarles algo de energía. Al final harás el video del Conquer Fat Dolly y deberías jugar el remake del Xbox para que tengas una visión más clara de lo que hace tan mítico el de Nintendo 64. Pero ¿sabéis que creo que no es necesario eso, weón? Porque yo ya cacho más o menos por qué es tan mítico. Si piensa que yo nunca lo había jugado, pues en mi vida. Y ahora recién lo jugué acá por Twitch, pues, por primera vez. Ya vamos al fondo a buscar los cofres. Verdad, ahí veo uno. Sí, pues verdad, hay caleta. Y unos monitos también. ¿Y esta weá que dice? Ah, ya. Revisa el flow, Cesarito. Al tiro, compadre. ¿Sabes que no me sale nada el flow? Ah, aquí está la weá. Fel Crusher Jiji manda 500 pesos y dice: ¿qué pasó el viernes? ¿Sentía mal? Está mejor. Una consulta: ¿existe la chance de Pulento Series QLS? Ah, y otra cosita, como le dijeron antes en el chat, para el autómata con control, porque los controles de clavos son bastante feos. Buenas noches, Cesarito. Oh, gracias, compadre. Los Pulentos. Puta, en realidad nunca los vi bien, weón. Mis hermanos chicos veían los Pulentos, yo nunca. Entonces, no sé, tendría como que ver todos los Pulentos para hacer un video. ¿Y cuánto dura esa weá? ¿Cuántos capítulos tiene los Pulentos? Mentira, que la puerta culeandera se cerró. No, ahí está la weá. Super pavo. ¿Jugar al Battletoads? ¿Qué weá? ¿Jugar a Battletoads el nuevo? ¿Y cuándo sale? ¿Are you by chance a pleasure model? Te caché, ese es el awesome. Son como 20 en total más o menos, pero como de 15. ¡Ah!
Ah, es cortita, pues, weón. Igual podría ser. Ya salió el nuevo Battletoads, weón, no lo he jugado. El compadre Mau dijo que estaba a la raja. Ya, buena. Entonces hay que probarlo, sí o sí. He jugado la saga Metro, no, de hecho me regalaron uno. Pero no, no lo he jugado todavía. El nuevo Battletoads viene con animación de cartoon. Ya, igual piola, po. Sí, de hecho, recuerdo haber visto como un tráiler, parece, pero no me acuerdo bien de la wea. En mi idea el juego, cierto, se buguea y se escuchan dos músicas al mismo tiempo. Sí, lo que pasa es que más que buguearse, como que empiezan a caerse los cuadros así brígidos. Se ralentiza, ¿cachai? Como que no le da tan pa' tanto a la wea. Bueno, y estos culiados que no me dejan. Cesarito lo están funando en el Insta. Bueno, sí, siempre, todos los días. Todos los días suben pura weá los culiados pesados. La fama máxima, pues, compadre. L2 por César, sí, en todo caso, weón. Yo nunca uso las magias. Como que soy malo por usar esa weá. Mea novedad que los te puse, sí, o sea, weá siempre, pues, culiao. Qué tierno el meme como del 2010. Sí, pues, en todo caso. Lo que pasa es que puta, ahí caché, porque después me habían hablado así como, bueno, esa weá lo hacen solo como para que vos lo compartáis, ¿cachai? Entonces, como ya, filo. Nunca más les comento nada a los culiao.
Te recomiendo el Xenoblade Chronicles. Sí, yo tengo un amigo que lo juega así caleta. Y bueno, también siempre me dice la misma wea. ¿Está en dificultad, mariquita? No, compadre, está en hard. Está en hard. ¿Cuál es el ataque que se pone a cargar la espada? Es este. L1 y círculo. Y de hecho ni lo usaba. Super longi. Oh, la buena enrea. ¿Qué tal el Batman Arkham Origins? Es que ya lo hablamos hace un rato, po. El Origins es como el más charchita. Pero igual es bueno, po. A pesar de ser el más charchita, sigue siendo igual entrete. ¿Qué wea significa OP en los ataques? Entiendo que es overpowered. Hoy no se pasa, no, ni cagando. Ay, esta parte de acá, que es maricona, weón, no. Falta un Batman nuevo. No, yo creo que para que hagan un Batman nuevo, falta más que la mierda. Ya no era nada para acá. Ah. Tengo todo el hype. Bueno. Jugar esta parte con control pirata es lo peor. Es que este es de Play 4, compadre. Entonces, da lo mismo. Le aumentaron las magias. Arkham Knight es muy superior al resto. Siguiente tema. Sí, es que el Arkham Knight es muy bacán, weón. Las partes que guatean son las del acertijo, sí diría yo. Pero es que puta, en realidad en todos los Batman esa weá es como guatazo. Conche tu madre. Pero por la mierda, oh. Ah, conche tu madre. Puta, y todo de nuevo. Ay, qué mariconada, weón. No te mueras, que me da ansiedad. En el primer palo podí saltar doble para adelante y era. ¿Sabéis que yo también pensé una wea así, weón? Pero dije, no, a lo mejor no llega. Lo que pasa es que si te caí,
en el tiempo que te estáis como recuperando, ahí es donde cagáis, ¿cachai? Ay, mira la muerte culiada, conche tu madre, tonta, weón, no. Ah, ya, pero queda aquí mismo. Menos mal, dije, oh, la muerte reculeada de mierda, weón. La plumita, ¿y dónde quedó la? Oh, se me quedó la pluma. ¿Y dónde quedó la pluma? Ay, oh, es necesario irla a buscar. No me salen más plumas después. Espérate. ¿Dónde se supone que se me quedó? Weón, y esas cagadas de cuchillos quitan caletas, weón. Igual no es pa' menos, pues, weón. No, pues esta weá la saqué. César, la pluma no sea pajero, ya calmado. ¿Será acá? Esta me faltó, man. Puta que soy weón tonto. ¿Te gustó el tráiler de Batman de Pattinson? Sí, pues sí lo habíamos hablado, weón. Yo le tengo harta fe, de hecho, weón. Le tengo harta fe. Y ahí entonces ahora de nuevo, puta la weá. Espero no volver a morirme como de antes, weón. Esas caídas culiadas, Larry. ¿A dónde quedé? Ya filo nomás con la pluma si después salen más, weón. Pico. Ya basta, Freezer. No, si después salen más, weón, filo. Y si me yo se me tirara ahí para abajo, me moriría, vos. No caería en el cofre de la pluma, puesto. Inténtalo, no, no, no. Si sé que la weá te lo tomaría como muerte. Anda a buscar la pluma, no, culiao. Si sé que me va a matar. Lo sé porque alguna vez tengo que haberlo intentado. Estoy seguro. Pico, si hay más pluma adelante, sí, pues caleta más, po. Ah, y ahora viene el minotauro culiado de perro, weón. Shure66 acaba de suscribir también. ¡Muak! Muchas gracias, compadre, por su suscripción. Se viene mi notadorito, weón. No, conche tu madre. Ya, ¿y qué weá? ¿Cómo lo voy a matar sin la pluma? Claro, no tengo pluma, así que caí. Aquí está la weá para grabar. Dije, necesito grabar antes.
Perdónenme, cabrón. Ahora sí. Ya, y esta weá, ¿cómo se activaba, weón? Sin plumas. Ah, ya, era así nomás. Uy, parece que tengo una donación por Flow, ¿no? Ya, espérame. Déjame. ¿Verdad que le empezaba a salir como vaporcito? Manera de quitarme más que la mierda el culiao. Oh, qué weá, guatió en el último. Pero cómo. Espérate, déjame ver si es que puedo subir esta weá. Sí, la puedo subir. Parte F, si teníais las palancas malas. Sí, weón, ¿a quién no le pasó? ¿A quién no le pasó calete veces esa weá? Por ejemplo, yo me acuerdo que en el de PSP habían unos monos en la parte de Morfeo que solamente los podéis matar usando esas combinaciones culiadas con análogo. Y yo tenía ese análogo del PSP malo. Y era horrible, los tenía que matar siempre como a puros cornetes. Y ahí sí lo logré. Una vez me eché un joystick en un local de juego y me desterraron. Yo seguí un análogo con los dientes de enojado de esta cagada. Tan así, weón, con los dientes. Culiado, ultra enojado. Oh, maricón. Ay, es como para volver a traerme para acá. Puta manso desperdicio del Rage of the Gods, culiao. Ah, no. Tengo que ir a pasar con el círculo, perdón. Ah, que soy weón. Como el weón que se mete un control por la raja. Ah, sí me acuerdo. Uno que se metía como un control remoto, sí, po. Era como un control remoto por el poto. No se puede pausar el rage en este, no, weón. En el uno no usáis nomás, pues si estáis enojado, po. Hay que andar pausando el enojo.
En el uno no se puede, el otro se puede, po, pero en este no. Me cagó igual el curioso. Come on. Mentira que me mató. Mentira que me mató, weón. Iba terrible bien. Culeado, pao. ¿Y cómo me morí, weón? El culiado tonto, weón, y llevaba calete rato. Ya, calete rato, espérame que tengo que leer una. March 21 dice: la música del peleo del Minotauro muy épica. Y Zuro Bowie también se acaba de suscribir con Prime. ¡Muah! Weón, que soy súper imbécil, weón. Me pasó por no leer el chat, pero es que en los jefes no puedo leer el chat, pues, weón. Ya, vamos a hacer el tiro nomás, Rage of the Gods, para que la hagamos más corta. Ah, y mire, se sigue drenando la cagada maricona. Por no sacar la pluma. Precisamente eso fue. Corta el pico y te hace una sopa. La sopa de pico de toro, en verdad. Mejora la magia de Poseidón. En eso estoy, compadrito. Perdónenme, lo había olvidado. Criadillas, claro. Cuando el Minotauro ensarte los cuernos en el suelo, usa el L1 para bloquearlo. Sí, pues sí, me acuerdo que tenéis que bloquearlo como cuando lo entierra y cuando lo saca, ¿cierto? El tema es que ahora último como que me confié, dije ya, este culiao ya lo maté. Y ahí la caí. Por confiado me pasó. Ya, culiao pesado. Sí, me agarro igual. ¿No les pasa que mientras más te recomiendan algo, menos quieres verlo, jugarlo? A mí no me pasa. Este soundtrack me recuerda mucho al Star Wars. Ah, Juan, ¿tiene sentido igual? Ah, come on. Ya, vamos, vamos, vamos. Matemos a Minotaurito.
¿Por qué cago en el último, weón? Weón, la weá maricona. Y ahora sí, vamos, ahora sí. Weón, cago en el ult. Oh, parece. Estará malo este análogo culiado. Límpiale la mugre. Pero weón, delante yo no me pasaba, po. Igual aprovecho de farmar magia. Pero weón, qué paja. Qué weá. Porque lo otro no me da problema. Es cuando tengo que hacer la bola. Que cago. Ahí está. Hazlo bien, dice el culiao. Hácelo bien. La típica excusa, ¿sí? El control. No soy yo, el control, el malo. Dale con la silla. Yo tenía un primo que cuando perdía le echaba la culpa a la consola. ¿Pero cómo? ¿Cómo a la consola? ¿Qué específicamente de la consola era lo que lo hacía perder? ¿Alguien me explica cómo se puso la armadura el Minotauro? Piensa que ya que el tiempo encerrado el Minotauro. Entonces cacho que un día aburrido dijo, a ver, esto está bien facherito, dijo. Oh, ya no me queda más. Ya. Los dioses, pues, claro. Chao, pero ¿por qué? Con el Rage of the Gods se la hice. Ahí quedó Larry de nuevo. Pelea como hombre, cagón. No, nada, weá. No soy nada hombre yo. Listo. Guatón maletero, sí. Lo que pasa es que cuando usáis el Rage of the Gods, cuando lo tenías a cierto nivel, podí spamear magias, pues no te cobra la magia. Entonces, muy bien, muy bien. Chao, guatón, me voy a dormir, tengo sueño. Vaya a dormir nomás, compadre, no se preocupe. Hackerman. ¿Viste The Wire? No entera, weón. De hecho, pretendo verla. Pretendo verla pronto, neto. Deja de correr gordo y da cara. Hay una incoherencia en esta parte. ¿Cómo chucha cabía el Minotauro en esa puerta? Sí, sí está en esa escalera, ¿cierto? Yo tampoco entiendo. Como que estaba aquí.
estaba como metido adentro de esa como jaula. No, no sé, no puedo. Corte empresario, mi César. Esta ficha el compita. Esta ficha. Se hizo chiquito, sí. No podía estar chiquito. Se hizo bolita. No era un minotauro, es un chanchito de tierra. ¿Qué dice aquí? Mi segundo hijo, mi último, ha seguido su hermano en los campos de Eliseo. Filo con esto. Psycho Reaper 75 se acaba de suscribir. ¡Mua! Besito. Ahí sonó, ¿viste? Ahí sonó el hombre araña, po, weón. ¿Y por qué suena tan bajito? Voy a tener que subirle, pero a cagar esa weá, espérame. Bueno, el hombre araña sonó terrible bajo. Ya, no lo puedo hacer ahora, pero lo voy a hacer. ¿Ya? Ahí está, el hombre araña, el hombre araña. Ya, po. ¿Cuánto se puede demorar en sacar una cabeza? Arregla eso al tiro, la arma ya, espérame. Déjame. ¿Cuándo su código de descuento en Chilecode, César? Ya lo tengo, compadre. Tiene que ingresarlo como Cesarito. No, de hecho no me deja. A ver, espérate. No, no me deja hacerlo como ahora mismo durante la transmisión. Así que para la otra lo voy a tener, lo voy a subir caleta, ¿cachai? Porque está muy bajito. Kratos culeando, siempre weando con cráneos. Así es. ¿Es el 1? Sí, compadre. Este es el 1. Punished Venom Caesar. Vine a ver al César y me encontré con el Nacho Vargas. Claro, soy igualito a ese weón. Al Nacho Vargas. Cesarito es tan dedicado a la pega que se hace el mismo corte que el personaje al que está jugando. Bueno, y aquí el diseño de los dioses. Cacha que este es Hades, po. Está bacán este diseño de Hades. Y después ya en el 2 y el 3 no eran así. La mejor magia es la de Aya, estamos de acuerdo. Según la mitología, el casco, el Hades llevaba casco así, así que punto para el God of War. Ya bueno. Pero claro que saqué la wea de Hades y quedó la zorra. Madre, mira el lag, compadre. ¿Cómo se laguea de esa manera una wea de Play 2? Bueno, para el miércoles voy a haber actualizado el emulador ya.
Que no puede ser, no puede ser que la weá se pegue esos bajonazos tampados. Ghost of Tsushima, ni un problema. Resident Evil 3 Remake, claro compadre, cuando quiera. PlayStation 2, ah no, ahí peleamos. Falta la capturadora, esperemos que este fin de mes llegue por fin la capturadora, weón. Se actualiza el emulador, no cagarán las partidas guardadas del emulador actual. Conche tu madre, pero qué buen punto, weón. Échale pasta de diente al disco, Pero qué chucha, mira esta weón. Ahí sí. No puedo volver a ir para acá, ¿cierto? No, ya cerraron. Se acaba de suscribir otro mes. Ah, sí, viste, ahí sonó el hombre araña, pero suena muy bajito, weón. Nico Etlinger, 2 meses, dice, buena cerito, otra vez. ¿Otro mes? Muac. Muac. Yo una vez arreglé el Final Fantasy X con pasta de dientes. Te creo, compadre. Honestamente te creo. Se salieron muy larga de Boys. Son 8 capítulos, weón. De una horita. Muy buena. Y la segunda temporada viene ahora pronto. El 3 o el 4. Y aquí está la cabecita que recién pillamos. Culea al araco para poner la cabeza. Acuérdate de las llaves de la musa, pero encontré las dos, ¿no? No me acuerdo. Veamos al tiro. ¿Y está en Netflix o está en Amazon Prime, compadre? En este puzzle gigante estuve pegado casi una semana cuando era chico. ¿En serio? Aquí está la puerta de las musas. Buena, viejito. Y esto es como puta, los dioses se van a paletear contigo. Culiado, en mi vida había visto esto. ¿En serio? Cacha, me dieron una cantidad brígida de experiencia. Con esto me van a llenar al nivel que necesite más plumas. ¿Cachai? O sea que dio lo mismo esa plumita. Y con esta me van a llenar también la energía. Esto es como por si es que la primera vez que lo jugáis en volar no encontraste como todos los ojos y todas las plumas. Hacen esta weá para que... ¿Cachai? Nunca supe esto. ¿Viste? Compadre, todos los días se aprende algo nuevo.
No, falta magia, pero es que me falta una plumita, entonces con esa pluma voy a rellenar la magia. Hay que subir a Hades. Oh, no me alcanza a subir a Hades. Ah, solamente para un lado. Quedó bastante fresco el Kratos. Quedó fresquito. Juega el uno de PS3, corre hermoso el emulador. Ah, yo nunca usaba un emulador de Play 3, weón. Yo ni siquiera sabía que había. Cuando me lo dijeron acá fue como, ah, mira. Emulador de Play 3, viejito. No hay muchos juegos que le corran nada. Va a jugar toda la saga o solo el 1. Yo pensaba jugar este y el 4. ¿Cachai? Como el primero primero y el más nuevo. Pero la gente pide Half-Life. Juega el Nier Autómata. Cabros, creo que voy a tener que cortar ligerito porque tengo que ver la versión del video, bueno. A ver si es que está listo para subirse. Así que creo que vamos a cortar a las 11:30 en lugar de a las 12 ya. Pero solo para que el video pueda estar mañana, porque si no, tiene que estar como el martes. Bueno, mira cómo se laguea esta mierda. No, nada más encima. No se me enojen, por cabrón. Bueno. Oye, y al final, ¿qué pasa si es que actualizo el emulador? ¿Va a cagar el save o no? ¿O no debería? Espérame, que tengo una donación por Flow. F. López Araya manda 3 lucas y dice: un granito de arena por entretenerme los días gordos. Muac. Muac. Respalda, bebé, claro. Sí, también tendría que respaldarlo. Para miembros, ¿cuándo estaría? Para miembros, de repente está esta misma noche, compadre. Puede hacerle pago para la memory card para que usted no pierda su progreso. Muy bien. Yo lo actualicé y se borraron las partidas del bully. ¡Qué paja! Y el bully es súper largo, pues bueno. Es el Ghost of Tsushima. No, no, no. Es de una película. Bueno, en realidad de hartas películas. El del Ghost of Tsushima recién lo escribí hoy.
Cómprese un kit chinesco X99, estaban a 100 lucas, lo más barato mientras tanto, son súper potentes para multitareas, que es lo que... Puta, no entendí. ¿Cachai o no? Entonces quedamos como en esta parte. Y es un buen momento porque aquí ya estamos en la recta final, pues, culiao. Entonces ya en el stream del miércoles ya deberíamos terminarlo. Deberíamos terminarlo. Voy a lo que sí, voy a seguir hasta las 11:30, así como. O sea, o hasta el próximo 6. Y sí, pues, weón. Quedaría buenardo. Quería buenardo. Te falta ir al infierno, ¿verdad? Conchito, madre, esa weá que todos los juegos por aquí al infierno. Al infierno. ¿Cachai? Entonces, sí, pues mira, démosle hasta las 11:30 y ahí vemos como hasta dónde más o menos llego. El infierno recorto, sí, pues, el infierno súper cortito. Hasta en el God of War 4 hay que... No, en todos, pues, en todos los God of War tenéis que ir. Es corto, pero Perú o el infierno, man, es como el hoyo esa parte del infierno, sobre todo tenéis que escalar esas cagadas con unas como unos cuchillos. ¿Te da ansiedad ir al infierno? Claro. ¡Oh! Y aquí vienen estos monos culiados también. Estos guanes que son más difíciles que la mierda. Menudo hijos de puta estos guanes. Nuevo look, mi rey, recién llegando. Así es, compadre, un nuevo look. Weón, bueno, nunca había podido votar uno de esos egipcios culiados. ¿En qué dificultad está ahí? Está en difícil, compadre. Un antes del dios. Está en Spartan. Bueno, te falta que te va a terminar el juego. Y se suponía que le íbamos a terminar en tres streamings. En todo caso, bueno, yo juraba que eso íbamos a hacer. Oh. Had been that long since he'd almost met his end at the hands of the barbarians. That long since he'd traded everything to save. Bueno, aquí está contando cómo él intercambió todo. Oh, pero mira esta weá. The sky split apart and the god of war stepped through. El tuetué. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior, his servant on Earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, I shall carry forth your will. And his fate was sealed. Pelado culiado sin honor haciendo trampa para que no le aplasten el cráneo. ¿Hacemos?
Aquí hizo trampa por primera vez. Le dijo al dios de la guerra, mata a todos mis enemigos, porfa. Actívate el cheat. The Blades of Chaos. Eso es lo que yo no entiendo, porque se supone que este weón tiene las cadenas culiadas pegadas, po. ¿Cachai? Se supone que las tiene como pegadas a los brazos, no se las puede sacar. Entonces, ¿después cómo las saca en el 4? ¿Por qué no las tiene ya? ¿Cómo lo hizo? Un mago lo hizo. Rompió el pacto con Ares. Ah, el pacto con Ares. Ya, verdad, tienes razón. Pues después son de Atena. Tienes razón. ¿Cómo se las pone en la espalda? No sé, compadre. Video game logic. Es como el Leon en el Resident Evil 4, que tenía un maletín lleno de armas, ¿sí? Bro? Un maletín chiquitito portátil, lleno de lanzagranadas y weá. Y bazookas, voy a grabar de nuevo porque ya saqué esa weá roja. Le pones scotch y así se las pega en la espalda. Sí, yo creo, eso tiene sentido. ¿Cómo estamos para subir eso, el ejército de Hades? Subámoslo nomás. Al final Ares le dice callado lacra y se las quita. Ah, eso es, po. Van, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién banearon? Cuéntenme al tiro nomás, ¿qué pasó? Porque no lo entiendo. Ya fue. Esa huevo, ¿no? Un culiao. Ah, pero por la mierda, vos. Ya vacancí, banelo nomás, mijito, no hay problema. Muerte culiada de perro. La muerte culiada más estúpida del mundo. Estuve.
Déjate hacer esa mierda, vos. Si quiero hacer el parry y el riposte. Bueno, es que me sacan la verdadera chucha. Cesario, ¿para cuándo el video del Conker? No sé, bebé. Todavía ni siquiera lo escribo. Pretendo mañana escribirlo. Oh, mentira. Puta la weá, conchetumare. Oh, culiao ahueonado. Ya voy a matar a estos ahueonados con magia, ¿no? Porque tengo un cofre de magia ahí mismo. No, de hecho no. Muerte por el Minotauro, 1. Muerte por salto jugadores, 3, sí. Totalmente, compadre. Ah, mira, que aquí como que se ralentiza el culiao. Espérate. Mira, mira, mira. ¡Oh! Mira. Y ahí sí. ¿Por qué el peinado del César se parece al casco de Mega Man? El peinado, weón. Porque es un mega hombre. Ah, come on. Bueno, y no saqué el cofre ese de magia que está ahí a la chucha. Y ni cagando me va a devolver porque ya veo que me pego una caída weona otra vez. La pelea del César se basa en la de Kratos, claro. De ahí empieza. ¿Cómo estamos ahorita aquí haciendo un informe semanal más largo que la chucha? ¿En serio, culeado? Puta que paja, man. Ánimo nomás, compadre. Ánimo.
¿Cuánto ya hay de directo? 2 horas con 18 minutos. Vamos a parar como en 12 minutitos más, viejito. Creo que esta parte era difícil, ¿o no? Sí, de hecho. Y no tengo magia, la zorra. Sobre todo, muy bacán no tener magia para pelear con estos egipcios culiados. Ah, weón, no, puta la wea. Perdón, cabrón, perdón. Se cagó el egipcio y llegó el otro. Ah, mono culiado, maricón. Me cuesta bloquear al egipcio, como que no le cacho bien. El momento en el que puedo hacerlo. A estos otros weones sí, porque se ponen azules. Pero el egipcio culiado me cuesta un poco más. Ahí está ese weón. Uy, lo logré, no, me queda otro. Ah, fuck off. No hagáis esa cagada, weón. Oh, pero weón, sí lo agarré, po. Mira y me mató, conche tu madre. ¡Ah! ¡Ah! Weón. Saquemos la magia mejor. Déjame ver qué hay para acá arriba. A lo mejor no tengo que ir para allá todavía, donde esa parte culiada peluda, weón. Ya, mira. Bueno, y ahora sí vamos. ¿Por cuánta plata termina este juego en este stream? Si no un tema de dinero, bueno, es que tengo que asegurarme de que esté listo el vídeo. Y voy a pegar una graba, por si acaso. No se me estrese, Cesarito, que se le cae el pelo. Sí, weón. ¿Algún día jugarás el Twilight Princess en Twitch? De preferencia el HD. Me gustaría, a mí me gusta harto el Twilight Princess, weón. De hecho creo que es mi favorito. Creo que es mi favorito, amigo. ¿Te tiñes la pela? No, compadre. Es así mi pelito.
Guau, podía agarrar a esos egipcios culiados. Eso no lo sabía. No lo recordaba al menos. Me carga cuando hace esa cagada de ataque, weón. ¿A dónde se fueron las weas de Hades, weón? Ay, eso, vengan nomás. Weón, weón, eso fue como la peor wea, ese L1 cuadrado. Fue la peor mierda que pude haber hecho en el peor momento. Me parece que usar la wea de Hades tampoco fue nada muy buena idea, weón. Parece que tendría que haber usado la de Poseidón nomás. De nuevo hizo esa cagada, weón. No, weón, me voy a morir, estoy a una. ¡Conche tu madre! Iba re bien, weón. Oh, la wea tensa. Estaba así como... ¡Ah, por Dios! Ya. Yeah. Ahora sí la hago y voy a usar la wea de... La de Poseidón, weón. La cagué con usar la de Hades porque cachaste que una se fue para arriba como a matar... Tiene que haber sido uno de estos, weón. No. Se fue para arriba a matar a esos, weón. Entonces, por último, con la de Poseidón los puedo controlar mejor, weón. Una F, dos muertes ahí, weón. Casi. Como digo, el pajazo ese son los egipcios, weón. Cacha, porque el egipcio culiado casi ni se comió la weá de Poseidón. Cachó que lo hizo y se fue cagando. Dijo, oh hell no. Ay, esa cagada de ciclón del caos, weón, vale, pero callampa. Vamos.
Te estáis pareciendo la... Caleta. A la Roca, po. Bueno, menos mal. Son egipcios, no es que tienen arena en la raja. Claro. Son las 11:30, viejito. Son justito las 11:30. Así que vamos a grabar porque, como te digo, tengo que... Quiero terminar la cuestión del videíto. Así aprovecho de dejar todo listo y dispuesto. Así que voy a ir a grabar y callado la que sigue jugando, no puedo. Pero bueno, el miércoles lo terminamos. Sí o sí, compadre. A ese día se termina sí o sí. Bueno, aunque me tenga que quedar así más rato. Se lo prometo. No wey, pelado culiao. Manera de insultarme. Recuerda las donaciones y los bits. Al tiro se los leo, compadre, antes de... Juegate el Crash Twin Sanity. ¿Sabes que mi hermano jugaba ese? Yo nunca lo jugué, weón. Miércoles media hora más. Se lo prometo. Miami Gomax dice... ¿Cuándo su crítica a la película de mi amigo Mac? Lo tengo pensado. Panchan dice... Acuérdate del mod... Sí, me acuerdo de ellos también. No te preocupes. Y... Surobobwi que se suscribió. Y eso es todo. Ya, oye. Como les dije, lo vamos a dejar hasta acá. Porque tengo que revisar unas cosas... Para el video de mañana. Así que... Eso, hacemos un raid a alguien. Sacrificarle los puros insultos. Es que esas weas se te mantienen, po. El crash con una papaya. Raid. ¿A quién le hacemos raid? A Fantástica, ya. No sé quién es, pero vamos. Raid. Fantástica. ¿Así? ¿Existe? Sí. Ya, oye, pórtense bien, sí, pues, weón. Ya, porfa. Bueno, y les prometo que el miércoles nos quedamos hasta que la weá termine, ¿ya? Promesa. El egipcio se llama Sátiro. Ya, así que ahí voy. Pórtense bien para allá, por favor. Y nos vemos. Besitos, chao, chao. Chao.